Cuando su alteza real, la princesa Juliana de los Países Bajos, nació el 30 de abril de 1909, sus padres, la reina Guillermina de Orange-Nassau y el príncipe Enrique de Mecklenburg-Schwerin, estaban muy felices. Durante años su matrimonio no había tenido descendencia y la sucesión al trono estaba en peligro. Nacida y bautizada en La Haya, con los nombres. Juliana Emma Luis Marie Guillermina de Orange-Nassau, aunque llamada cariñosamente Sunshine por sus padres, pasó su infancia en los palacios de loo en Apeldoorn y Nordeinde, también en Hastenbos en La Haya. No tuvo mucho tiempo para ser una niña. Según la Constitución, en su cumpleaños número 18, debería poder ascender al trono si fuera necesario por lo que su educación debería estar completa para entonces. En 1915, por recomendación del experto en educación, Jan Lihard, se estableció una pequeña clase escolar en el palacio, y Juliana y otras tres niñas de su edad recibieron su educación primaria. A partir de 1920, fue formada por profesores privados hasta la titulación de acceso a la universidad, centrándose en las lenguas modernas. En su cumpleaños número 18, en 1927, Juliana fue nombrada oficialmente heredera del trono y dos días después su madre la nombró miembro del Consejo de Estado y la presentó en actos oficiales. Juliana era una joven tímida y discreta, que no se correspondía en absoluto con la imagen de princesa real, pero a lo largo de los años se ganó cada vez más el amor y el respeto de los holandeses. A principios de la primavera de 1927, la princesa Juliana decidió que quería estudiar Derecho en Leiden, y finalmente, con el apoyo de su abuela, la reina madre Emma, y su padre, su madre aceptó. En septiembre de 1927, se mudó a una casa en Catchway, junto con algunos amigos. También se convirtió en miembro de la Sociedad de Estudiantes Femeninas en Leiden, en la que participó activamente. Estudió en Leiden durante más de dos años. La elección de temas variaba. Recibió lecciones de profesores que la prepararon para su futuro papel, pero también siguió temas que ella misma encontró interesantes como la literatura y la religión. Juliana terminó sus estudios universitarios el 31 de enero de 1930 y obtuvo un doctorado honoris causa en literatura y filosofía. Después de completar sus estudios, asumió funciones cada vez más representativas en eventos oficiales y tenía su propia secretaría en el Palacio de Neuterde de La Haya. Durante la Gran Depresión, conocida también como la Crisis Financiera Mundial a principios de la década de 1930, se centró cada vez más en las preocupaciones sociales. El Comité Nacional de Crisis se fundó por instigación suya y fue muy activa como presidenta honoraria de 1931 a 1936. En 1934, su abuela Emma, a quien adoraba, y su padre murieron con pocos meses de diferencia. Juliana continuó entonces algunas labores caritativas de su abuela y asumió la presidencia de la Cruz Roja Holandesa de su padre. No fue tarea fácil para la reina Guillermina encontrar un marido adecuado para su hija. Los príncipes del Reino Unido y Suecia fueron vetados por su religión, pero otros declinaron o fueron rechazados por la princesa Juliana. Siempre entusiasta del esquí, Juliana asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno a principios de 1936, en Garmisch-Partenkirchen, en Alemania. Allí conoció y se enamoró del príncipe alemán, Bernardo de Lippe Wisterfeld descendiente de la baja nobleza alemana, con notables vinculaciones con el nazismo. A la reina Guillermina le costó mucho, por razones obvias, dar su consentimiento a esta unión, pero al final no tuvo más remedio que aceptarlo. El compromiso se anunció el 18 de septiembre de ese mismo año. El anuncio de la boda dividió a un país que desconfiaba de Alemania, bajo el dominio de Hitler. El 24 de noviembre de 1936, Bernardo recibió la ciudadanía holandesa y cambió la ortografía de su nombre y la pronunciación del alemán al holandés. El 7 de enero de 1937, la princesa Juliana y el príncipe Bernardo se casaron en la misma fecha que lo hicieron los abuelos de Juliana, el rey Guillermo III y la reina Emma, 58 años antes. La ceremonia civil tuvo lugar en el Salón del Ayuntamiento de La Haya, y posteriormente el matrimonio fue bendecido en la gran iglesia de San Jacobo. Sin embargo, en el tenso clima político, debido a la creciente amenaza de Europa por parte de Alemania, la boda encontró poco entusiasmo en el país, especialmente porque Bernardo ya era estudiante de Derecho en Berlín y era miembro de varias organizaciones nacionalsocialistas y solo estas membresías terminaron poco antes de casarse con Juliana. El ambiente también se calentó con una insinuación de Hitler de que este matrimonio era una alianza entre los Países Bajos y Alemania, aunque la reina, que estaba extremadamente enojada por esto, inmediatamente lo contradijo públicamente. El descontento con la elección de Juliana creció, y la opinión pública solo cambió con el tiempo. Como resultado del comportamiento del príncipe después de la invasión alemana, el 10 de mayo de 1940, a causa del posicionamiento del príncipe claramente en contra del nacionalismo. Después de una luna de miel de tres meses, el matrimonio se mudó a su nuevo domicilio, el palacio de Susteich en Barn. A pesar de que prácticamente desde el principio no fue un matrimonio feliz, ambos tuvieron cuatro hijas. El 31 de enero de 1938 nació la primera hija, Beatriz. El 5 de agosto de 1939 nació Irene. El 19 de enero de 1943 nació Margarita. Y el 18 de febrero de 1947 la princesa Cristina. No tardaron en aparecer las infidelidades por parte del príncipe. Bernardo iría alternando amantes a lo largo de su vida y muchos años después, él mismo reconoció la existencia de dos hijas ilegítimas. Lo realmente sorprendente es que Juliana tuvo conocimiento de esto en todo momento. Ella intentó solicitar el divorcio en dos ocasiones durante su matrimonio, pero la separación no se llevó a cabo, principalmente por presiones políticas, y aunque las aventuras de su esposo causaron muchos problemas en la pareja, Juliana siempre estuvo enamorada de él, durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de los Países Bajos, que tenía como objetivo capturar a la familia real y al gabinete, la reina y los príncipes tuvieron que abandonar el país, con las dos hijas que tenían en ese momento. Viajaron al Reino Unido, representando al gobierno de los Países Bajos en el exilio, y donde la pequeña Irene fue bautizada en la capilla del Palacio de Buckingham. La princesa Juliana permaneció allí un mes, antes de llevarse a las niñas a Ottawa, capital de Canadá, donde vivieron en una casa de Stornoway en el suburbio de Rockcliffe Park, donde permaneció hasta la liberación de Holanda, el esposo de Juliana se quedó en Gran Bretaña para entrar en el servicio activo como comandante en jefe de las fuerzas holandesas. También su madre se quedó allí para encabezar el gobierno en el exilio. Ambos la visitaban ocasionalmente. En la ciudad de Ottawa, donde pocas personas la conocían, las niñas acudían a la escuela pública, y Juliana hacía las compras personalmente, o se desplazaba en bicicleta, disfrutando de su anonimato, a menudo iba al cine, y tomaba el autobús. Cuando su vecina dio a luz, la princesa de los Países Bajos se ofreció para cuidar de sus hijos, mientras se recuperaba del parto. Cuando su tercera hija, Margarita, nació en 1943, el Parlamento de Canadá aprobó una ley especial declarando territorio neerlandés, la propiedad de la princesa Juliana en la ciudad y el Ottawa Civic Hospital, para que simbólicamente la niña naciera en tierra neerlandesa. De no haberse promulgado esta ley, la princesa Margarita habría quedado excluida de la sucesión al trono de los Países Bajos. El gobierno canadiense hizo la bandera tricolor neerlandesa en la torre del Parlamento, mientras en su campanario sonaba música neerlandesa ante la noticia del nacimiento de la princesa Margarita. Su marido, el príncipe Bernardo, pudo estar presente en el nacimiento. El 2 de mayo de 1945, Juliana regresó con la reina Guillermina en un avión militar a la zona liberada de los Países Bajos instalándose en breda para poner en marcha un gobierno neerlandés provisional, participando en diversas operaciones de socorro a las víctimas de la ocupación. Juliana expresó su gratitud a Canadá, enviando a la ciudad de Ottawa 20.500 bulbos de tulipán, con la petición de que parte de ellos fuesen plantados en los terrenos del hospital, donde había nacido la princesa Margarita, y prometió a la ciudad de Ottawa un regalo anual de tulipanes durante toda su vida. Actualmente, Ottawa celebra el Festival Anual de los Tulipanes, en recuerdo de este regalo. Finalmente, el 2 de agosto de 1945, la princesa Juliana se reunió con toda su familia en territorio neerlandés. La forma en que las niñas habían sido educadas todo este tiempo fue motivo de discusión entre la princesa Juliana y su marido. Ella pensaba que la época de las monarquías tradicionalistas, rígidas y aisladas del pueblo, había terminado y que los príncipes debían interaccionar tanto como fuera posible con los ciudadanos. Juliana colaboró con varias organizaciones de ayuda tras la posguerra, siendo muy activa, y junto a su esposo visitó los países que habían ayudado a los Países Bajos durante la ocupación. Su última hija, María Cristina, Nació casi ciega a causa de la rubeola que Juliana padeció durante el embarazo. La visión de la princesa mejoró con el tiempo y los avances médicos, y utilizando gafas de cristales gruesos pudo asistir a la escuela e incluso montar en bicicleta. Sin embargo, en los primeros momentos, la princesa Juliana se sentía culpable y se aferró a cualquier posible esperanza de una cura para su hija. Y de esta forma, cayó bajo la influencia de Grit Hoffmans, una mujer profundamente religiosa, que había llegado a la familia real a través de un amigo de Bernardo, para curar la enfermedad ocular de su hija a través de oraciones, ya que los médicos no pudieron ayudar a la niña. Las oraciones de Hoffmans tampoco trajeron ninguna mejora, lo cual tampoco había prometido, ya que según ella, la curación solo podía ser hecha por Dios. Solo había prometido su intercesión, pero Juliana y Hoffmans se hicieron grandes amigas y confidentes, una amistad que duró nueve años. a pesar de que la curandera, a quien todos conocían como la rasputina, ya se había instalado en el palacio y tenía numerosos detractores que la veían como una farsante, entre ellos el marido de Juliana, quien intuyó que la curandera tenía demasiada influencia sobre su esposa y sabía que no podía curar a su hija. Tal era la influencia de Hoffmanns, que siendo ya Juliana reina, le aconsejaba sobre asuntos de Estado, llegó a escribirle discursos e incluso opinaba sobre su matrimonio, provocando una grave crisis en la pareja. La situación llegó a tal límite, que cuando salió a la luz estuvo a punto de provocar la caída de la dinastía, teniendo que intervenir el Parlamento de manera directa, y Hoffmanns fue expulsada definitivamente de palacio. En 1965, pero Juliana perdió el apoyo de sus aliados y el de su poderoso marido, que intentó ingresarla en un hospital psiquiátrico, porque tenía la impresión de que estaba perdiendo el contacto con la realidad. El príncipe llegó incluso a plantear el divorcio a su esposa, que finalmente no se produjo. A finales de 1947, y otra vez en 1948, Juliana actuó como regente cuando, por razones de salud, su madre, la reina Guillermina, se vio incapaz de cumplir con sus tareas de Estado. La guerra de independencia de Indonesia fue considerada un desastre económico para los Países Bajos, y ante la inminente pérdida de la colonia, el 2 de septiembre de 1948, la reina Guillermina abdicó en favor de su hija, después de 50 años de reinado. Cuatro días después, la princesa Juliana fue coronada reina de los Países Bajos en Ámsterdam, convirtiéndose en el duodécimo miembro de la Casa de Orange, en ocupar el trono. En 1949, la nueva reina firmó la ley estatal, que independizó a Indonesia y puso fin a 346 años de dominio colonial. En la posguerra, Juliana impidió que se ejecutara a los colaboradores. La noche del 31 de enero de 1953, los Países Bajos sufrieron la tormenta más destructiva en 500 años. Miles de personas perdieron la vida. Juliana acudió a las zonas devastadas y se la vio meterse en el barro para llevar comida y ropa a la gente necesitada, mostrando su compasión e interés y consolando a la gente. Durante su reinado, Juliana siguió el desarrollo de las ciencias y las artes, especialmente el teatro y la literatura, y con frecuencia asistía a exposiciones y representaciones teatrales en el país y en el extranjero. Realizaba frecuentes visitas a hospitales, centros de convalecencia, sanatorios y hogares de ancianos. Al mismo tiempo, la reina visitaba a sus ciudadanos personalmente y aparecía sin anunciarse en instituciones y escuelas públicas. En el plano internacional, la reina estaba especialmente interesada en los problemas de los países en desarrollo, los refugiados de guerra y, sobre todo, el bienestar de la infancia, especialmente en el tercer mundo. El New York Times la describió como una mujer sin pretensiones, de sentido común y buena voluntad. Juliana era muy cercana con el pueblo y gozaba de gran popularidad. Aparecía a menudo en público vestida como cualquier mujer prefería que la llamaran señora en lugar de su título formal de majestad. A pesar de dar la imagen de una soberana contemporánea que asumía el cargo sin aprovecharse, se sabe que en esta época la corte real holandesa disfrutaba de toda clase de lujos y derroche. El pueblo siempre sintió por Juliana un especial cariño, pero esto no impidió que se viese envuelta en momentos de crisis sucesivas, como la controversia surgida en el gobierno tras los matrimonios de dos de sus hijas, el de la princesa Irene, que tuvo que cambiar de religión para casarse con Carlos Hugo de Borbón y Parma, y el matrimonio de Beatriz con el diplomático alemán, Klaus von Amberg. Este último preocupó especialmente porque Beatriz era la heredera al trono de Holanda, y el pueblo holandés aún mantenía viva en la memoria la invasión de su país por las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos neerlandeses furiosos se manifestaron en las calles contra la traición que suponía dicho compromiso. Todo esto contribuyó a crear un sentimiento de hostilidad contra la monarquía por haberlo permitido, hasta el punto de que la abdicación de Juliana llegó a ser una posibilidad real. Juliana acabó superando la crisis gracias a la popularidad que se había ganado a lo largo de los años. 1967 fue el año en que salieron a la luz los escarceos amorosos del príncipe Bernardo y las hijas ilegítimas a las que tuvo que acabar reconociendo. Por si esto no fuera suficiente, el príncipe protagonizó un escándalo todavía mayor en 1976, que a punto estuvo de costarle el trono a su esposa. Ese año se hizo público que el consorte había aceptado un soborno millonario por parte de una empresa armamentística estadounidense, Lockheed Aircraft Corporation, a cambio de influir en el gobierno holandés para que éste les comprase aviones de combate. En un enésimo intento de dar la cara por su marido, la reina Juliana llegó a amenazar con abdicar si se juzgaba a su marido y presionó al gobierno para que el asunto no llegase a los tribunales, lo que no pudo evitar fue la creación de una comisión de investigación cuyo informe confirmaba los hechos. A cambio de no ser procesado, el príncipe Bernardo tuvo que renunciar a su puesto en el ejército y a la presidencia de prácticamente todos sus cargos en organizaciones benéficas e instituciones. El 30 de abril de 1980, Juliana abdicó en favor de su hija y recuperó su título de princesa cuando Beatriz se convirtió en reina de los Países Bajos. A partir de entonces, el matrimonio vivió distanciado. Juliana seguiría participando en actos públicos, hasta que el Alzheimer y su avanzada edad se lo impidieron. Hizo su última aparición pública en 1998, en la boda de su nieto, el príncipe Maurits. En febrero de 1999 anunció en una carta que ya no podía aceptar invitaciones oficiales. El 20 de marzo de 2004 la princesa Juliana falleció a los 94 años mientras dormía, rodeada de su familia, a consecuencia de una neumonía combinada con un deterioro generalizado de su salud. Fue embalsamada y diez días después fue enterrada junto a su madre en las bóvedas reales bajo la iglesia nueva en Delft. El esposo de Juliana, el príncipe Bernardo, murió de cáncer apenas ocho meses después que ella, el 1 de diciembre de 2004, a los 93 años, y sus restos fueron colocados junto a los de ella. Juliana era una mujer que, como ella misma dijo una vez, hubiera querido ser trabajadora social, si no hubiera sido la reina. Tenía una visión humanista del mundo, y el abandono de las viejas costumbres dieron forma a su mandato. Fue un presagio de una concepción contemporánea de las monarquías que se extendió gradualmente a las otras casas reales europeas. Desde su abdicación fue conocida cariñosamente como la abuela de la nación y el primer ministro, Jan Peter Volkinendey, habló en su discurso de condolencia frente al Parlamento de una reina que caminó por la alfombra roja. La reina Juliana amaba a la gente, prefería la espontaneidad al protocolo. Y la honestidad a la formalidad, pero en todo lo que hizo siempre siguió siendo la reina que se tomaba su deber y su misión muy en serio. La reina Juliana fue una mujer cálida y sabia que dedicó su vida a servir a los demás. La recordaremos con amor y gratitud. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.